La vida es un suspiro. Se va en un abrir y cerrar de ojos. La vida es bonita. Es bella. Hasta que llega algo o alguien y rompe con esa belleza. ¿Cómo fue que terminé aquí? No lo sé. No sé en qué momento entré en este laberinto oscuro y jamás encontré la puerta de salida. ¿Estaré viva? No, creo que estoy muerta. Al menos así me siento. Muerta. 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 Te voy a alcanzar. Vas a ver. Mingo viene. Un poco más que entrene y estaré listo para las grandes competencias. Pues sí, cómo no. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está goteando de la camioneta? Parece que es sangre. ¿Qué habrá dentro de la camioneta? Yo quiero ver. No, no puede ser. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasó? Vámonos. Vámonos de aquí. Ahí hay un chorro de muertos. Vámonos. ¡No manches! ¡Hay muertos en esa camioneta! ¡Hay muertos en esa camioneta! ¡Fuera ropa! ¡Fuera ropa! ¡Hey! ¡Queremos ver más! ¿Por qué no te desabrochas otro botón? ¡No! Acuérdate que por enseñar se cobra. ¡Oh! ¡Y yo! ¡Yo no soy ninguna zorrita! ¡Ay, pues te pago para que ese botón deje ver lo que tienes, mi vida! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, eres única! ¡Qué bien bailas! ¡Qué pura como tú! ¡Y así tú vas! ¡Tuba! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Anúnciame, Julia! Y con ustedes, amigos, la única, guapísima y sexosa, Higinia. Me choca mi nombre. Ya voy a cambiármelo por uno más artístico. Pero mientras tanto, ahí les voy. ¡Higinia! ¡Higinia! ¡Otra vez haciendo esas porquerías! ¡Silencio! Ay, a ver, ¿qué tiene de puerco bailar, maestra? Acompáñame en la dirección. ¡Vamos! ¡Muévete, niña! Ya va a empezar otra vez esta vieja con sus cosas. Bueno, nos vemos, bella audiencia. Indignante y asqueroso. Ofendes a la moral con lo que haces, Higinia. No es posible que te la pases bailando todo el tiempo como si fueras una cabaretera. Mírate nada más. Acomódate esa blusa. Bájate la falda y fájate como debe ser. Sí, señora directora. Y no quiero volver a saber que andas enseñando las piernas y tu cuerpo y que sigues bailando por toda la escuela, seduciendo a los hombres, provocándolos. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? Yo no tengo la culpa de ser bonita y de tener buen cuerpo. Le voy a mandar una nota a tu mamá. Y si no regresas con ella firmada, no te voy a dejar entrar a la secundaria. ¿Me escuchaste? Sí, está bien. Yo se la traigo firmada por mi mamá. Oye, me gustaría que algún día me acompañaras a verme jugar fut. Sí, tal vez un día te vaya a ver y hasta te ande echando porras como lo hacía la Chiquitibum. He visto videos de ella y me encanta cómo lo hacía. Siempre he querido hacerlo. Chiquitibum, malabim, bomba.
Chiquitibumba, la chiquita, bimbomba. Yo sí te llevo a donde tú quieras, chiquita preciosa, Yo, a donde quieras. Oigan, más respeto. Ay, déjalos, Edgar. ¿Qué te pasa? Pero te están faltando al respeto. Bueno, pues eso depende de cómo lo veas. A mí me gusta que me lo digan. Me gusta causar sensación con los hombres. Que me vean, que me chiflen. Y que me digan que soy bonita, porque lo soy. Soy muy bonita. Pero a mí no me gusta que te digan de cosas. Ay, ¿sabes qué? Si vas a empezar así de pesado, mejor dame mis cosas. No, está bien. Yo solo decía, yo no tengo problema de que otros hombres te vean. Así me gusta. Bueno, entonces siga cargando mis cosas. Y vámonos. ¿Pero cómo que estabas bailando en un tubo? Eso no está bien. Ay, ya, ma, no te azotes igual que la maestra y que la directora. Solamente estaba bailando, ya, no hice nada malo. ¿Sabías que ya hay gimnasios que dan clases de tubo porque es rete buen ejercicio? No está bien que andes así de destapada, hija. Y ya te lo he dicho, deja de ponerte esa blusa porque te queda muy chiquita. Ay, no, ma, ¿pero por qué? Se me ve muy bien. Eres una cínica, hija. Yo no tengo la culpa de ser bonita y de que los hombres me miren y que me digan de piropos. Es rete bonito escucharlos. Cállate y no digas tonterías. Y más vale que te corrijas, porque si no, no vas a ir este fin de semana a bailar, ¿eh? Porque estás castigada. Ma, no hay que ser. Eso es lo que más me gusta, bailar. Pues por eso te estoy castigando, para ver si pegándote en lo que más te duele, por fin entiendes. Uy, pero ma. Pero nada, estás castigada y se acabó. Uy. Uy, comadre, pues la verdad es que sí está usted metida en un gran problema. La Higinia, pues yo ya sé que no es prosti, pero la verdad es que sí lo parece y mucho. Ay, comadre, yo ya no sé qué hacer con ella. Pues háblele, comadre, platique con ella. ¿Y qué cree que es lo que hago hoy, comadre? Pues sígale hablando. Ya ve que eso de los valores de la familia está de moda y son rete importantes, comadre. Ya no sé ni cómo enderezar a la Higinia, comadre. Ay, Dios, ya llegó mi marido, comadre. No se le vaya a salir ni una palabra acerca de lo de la Higinia, por favor, delante de él. Porque ahora sí la mata. Yo no quiero que le pegue. No. Ya sabe cómo es de violento. Sí, comadre, mire, yo, pierda cuidado. Chitón, pico de cera. Sí, comadre. Ya llegué. Espero que tengas lista la cena porque tengo mucha hambre. Sí, sí, sí. Estoy harto del trabajo. Eso de pasármela haciendo cuentas y contando dinero que no es mío, que me tiene harto. ¿Usted, comadre? ¿Que no tiene nada que hacer en su casa? No, sí, compadre, pues si yo ya me iba. Pues nos vemos, luego vengo por la tanda, provechito. ¿Cómo se ha portado la chamaca? Bien, muy bien, viejo, sí. ¿Por qué dudas, eh? ¿Pasa algo que yo deba saber? No, para nada. Ah, ya sabes que la Higinia es, pero sí re bien portada. ¡Higinia! ¡Higinia! Ven aquí, pero ya. Sí, pa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás aquí para comer? Pues porque no puedo salir de mi cuarto, porque mi mamá me castigó. ¿Y por qué te castigó? Pues que ella te lo diga. Pero por lo pronto... ¡Uy! ¡Hola, papi!